Entérate, 60 segundos con Paulita. Tom Hanks es el primer actor de Hollywood en contraer el coronavirus. El intérprete dio a conocer que tanto él como su esposa resultaron positivos en las pruebas de detección del virus, luego de presentar varios síntomas. El exproductor de cine Harvey Weinstein, condenado este miércoles a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, fue hospitalizado por dolores en el pecho tras finalizar la sesión judicial en la Corte Suprema. IF, así se llama la botella inteligente para quienes toman medicamentos de por vida. Es interactiva y es capaz de monitorear el consumo de agua y las dosis de medicamentos asignadas al día. Cuenta con aplicaciones Android y iOS. El nuevo Chromecast Ultra podría venir con Android TV incorporado en vez de su clásico sistema operativo. Este tendría mando a distancia completamente independiente del teléfono y accionado por comando de voz. El defensa de la Juventus de Turín, Daniele Rugani, dio positivo por COVID-19. Anunció este miércoles el club italiano, precisando que el jugador presenta actualmente un cuadro asintomático. La NBA anunció este miércoles que suspende temporalmente la temporada después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo en un test por coronavirus. Se trata del francés Rudy Gobert. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus COVID-19 como pandemia. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.